Yo soy Paulina de Metrillo. Mis pinturas toman su propio camino. Yo no hago arte, el arte me hace a mí. Desde que tengo memoria dibujo, no bien, obviamente, pero fui mejorando. Ya empecé a pintar en la secundaria y lo hice de manera profesional a partir de los 18 años y he estado haciendo eso para vivir desde entonces. ¿Qué me inspira? La naturaleza, lo que miro, lo que siento, lo que mi alrededor me hace sentir y pensar. Creo que el mundo entero es una fuente de inspiración, solamente hay que encontrar las cosas que nos gusten y que lo queramos pintar o plasmar en nuestro distinto modo de arte. Lo que yo le aconsejo a la gente que tiene alguna inquietud artística es que sigan esa inquietud hasta donde los lleve, que lo hagan, que de verdad hagan arte, que de verdad crean en sí mismos. Y eventualmente los llevará a un lugar bueno. El arte siempre lleva a un lugar bueno. Persona a la que admiro son dos. Uno es Salvador Dalí, por su técnica y por su abstracción, aunque no mucho a la persona, pero de admirar a la persona y al trabajo sería Leonora Carrington, nacionalizada mexicana, que siempre vivió a la sombra de Frida Kahlo. Una de sus frases, mi frase favorita, es: no tuve tiempo de ser la musa de nadie, estaba demasiado ocupada en convertirme en un artista. Mis pinturas toman su propio camino. Yo no hago arte, el arte me hace a mí.